a esta hora en Humano Derecho Radio Estación. Marino Alvarado de la organización PROVEA, mañana 4 de octubre, por cierto, aniversario de la masacre de Cantaura, se desarrollarán las audiencias referidas a la situación de derechos humanos en Venezuela. Hay pautadas varias audiencias, una de ellas tiene que ver con la situación de los derechos de las personas adultas mayores e igualmente relacionado a las personas LGBT. Esta audiencia se desarrollará en la mañana. Igualmente está planteada una audiencia que tiene que ver con los presos y presas, tanto las presas sociales. Recordemos que en Venezuela hay aproximadamente 50.000 presos en distintas cárceles del país, e igualmente mujeres, en un número menor, pero también importante, y existen cerca de 30.000 personas en retenes policiales. Además de los presos sociales, tenemos los presos políticos, muchos de ellos encarcelados en el SEBIN, en la sede del DSEJIN, en Boleíta, Caracas, en la cárcel de Rambo Verde, en la cárcel de Santa Ana, Estado Táchira, y algunos en otras cárceles del país. Sobre esta situación de los presos y las presas, la grave situación de hacinamiento, las violaciones permanentes a los derechos humanos dentro de las cárceles, el hostigamiento, los familiares de los presos, tanto sociales como políticos, todo esto se estará debatiendo en otra audiencia pautada para el día 4 de octubre. Igualmente está establecida una audiencia que tiene que ver con la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela y los controles sociales que frente a la situación del país ha venido imponiendo el gobierno, tanto el carnet de la patria como otro mecanismo de control social que terminan siendo excluyentes y discriminatorios. Habrá una audiencia el día 5 de octubre que tiene que ver con la situación de los migrantes venezolanos. Esta audiencia para el día 5 de octubre es una audiencia de carácter regional, quiere decir que participan varios países. En esta audiencia estará discutiéndose cuáles son las políticas que han venido implementando los distintos gobiernos receptores de los migrantes y refugiados venezolanos. Estamos hablando de qué está haciendo el gobierno de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, qué se está haciendo en Panamá, qué está haciendo Canadá, Estados Unidos, para atender a los migrantes y a los refugiados venezolanos. Esta audiencia de carácter regional será el 5 de octubre en la mañana. Entonces, aquí en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, no en la sede, realmente las audiencias en esta oportunidad se están realizando en la Universidad de Colorado, en Boulder, el estado de Colorado, por invitación que hizo la universidad. Estas audiencias muy especiales están siendo difundidas por los distintos medios que tiene la Comisión Interamericana. Pueden ustedes seguir mañana, 4 de octubre, entrando a la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacer seguimiento a cada una de las audiencias, igual la audiencia regional del 5 de octubre. Para todos y todas quienes nos escuchan en este momento, sepan que los activistas de derechos humanos estamos usando todos los espacios posibles para difundir la situación de los derechos humanos en Venezuela. Seguimos firmes en la lucha por la democracia en el país y dando a conocer en distintas partes del mundo cuál es la situación de los derechos humanos, cuáles son las propuestas que tenemos para transformar esta lamentable realidad que hoy está en Venezuela, y siempre con la esperanza y el deseo, además de lograr una profunda transformación en Venezuela que nos permita rescatar la democracia y restituir para el pueblo venezolano sus garantías y sus derechos. Así que mañana todos y todas, si pueden,
pueden ingresar a la página de la Comisión Interamericana. Las audiencias serán para hora venezolana, desde las 11 de la mañana, hora venezolana, y las pueden ver, como dije, a través de la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para mayor información, visita nuestra página web www.humanoderecho.com.